gente se manifiesta, ¿no? Los hinchas universitarios colocan sus pancartas en los palcos para que las autoridades sepan que una cosa es la delincuencia y otra es la pureza del hincha que va al estadio. Copa Cable Mágico, aunque este partido, Eric, me parece que tuvo un carácter medio así amistoso de preparación para la U. Sí, no. A mí no me pareció. Qué buena es esta. Yo había un Huancayo ya medio entregado. No, yo creo que no he entregado a Huancayo, sino que creo que el calendario a Huancayo ya lo mató. Ya le pasa la factura. Aquí Caleira, que insinuaba con ese derechazo. Y qué bueno es este gol. Este gol a mí realmente me pareció mejor de la tarde. Porque en el tiro de esquina, que muy bien lo puso en la edición el señor Manrique, que nunca se vio, aparece el tiro de esquina, la pelota le llega a Carmona y mira a Galván, ya sabe dónde va a ir Galván. Claro. Ya sabe dónde la va a centrar Carmona. Que... Es una jugada trabajada por un técnico que tú criticas mucho. No, perdón. ¿De verdad o no? A partir de ahora tengo que criticar todo Hermoso. No, lo voy a hacer, pues, está bien, para contentarte. Está bien. Para contentarte, ¿sabes? No, el fútbol cambia todos los domingos. Regálale un mérito. Pero lo estoy diciendo. ¿No? Ok. Aquí un mano a mano de Manuel Cerda. Para mí los mexicanos, Eric, son titulares en las finales contra Alianza. Tal parece que sí. Después, Tito Espinosa y Emanuel Cerda. Generaba, universitario, elaboraba, superaba a Huancayo, aunque la diferencia no era tan marcada. Y acaba de tener otra. ¿Cómo generó la U? Solano y Reiner Torres van a estar en el medio de todas maneras. Sí, sí. Piero Alves, fijo. Este es el equipo. Ahora, pero arriba, ¿quién va a estar? ¿Labarte o Caleira? Hoy no sé, Gonzalo. Acá viene un momento delicado. Esta es la caderaza que le metieron a Galván, que lo sacó del partido, pero no hay duda de que está contra Alianza. Yo intuyo que acá 2 semanas llega, ¿no? Uy, ves, ahí se le fue, viste la sí, tu baile de anoche. Yo intuyo que en 2 semanas Galván llega, si es que Galván no llega. Es una contusión. Galván no llega. Galván no llega. Para Universitario, Galván es fundamental. Es claro que sería. Es el que ordena toda la defensa atrás. Una clara apuesta por Emanuel Cerda para Caleira. ¡Vamos, Cristiano! Está bien, falló. La gente. Pero bueno, Caleira, el goleador se gana a la gente con gol. Exacto. Eric. Entonces, si Caleira sigue. Si mete el gol del título, todo el mundo dirá que es un fenómeno. Bueno, habrá pagado su contratación y las rechiflas quedarán en el olvido. Esta definición es... En ese puesto, por lo menos, la cosa es así. Patadita de bebé, ¿no? Bueno, se quedó mal perfilado. No, respeto a la señora, la esposa de uno de los jugadores de la U, por favor. ¿Sabes? Eso es lo que dice el señor Manrique en interno. Carmona, otra vez, la pelota puesta arriba. Le va a quedar a Fito Espinosa, que la cruza. Y Huancayo daba tumbos, y Huancayo no defendía bien. Era superado. Y en el segundo tiempo ya, yo no sé si estos partidos a Universitario, yo creo que los toma Reynoso como preparación para la final. Ya. Obviamente, ¿no? Porque él se molesta mucho, quiere que el equipo rinda, pero obviamente hay un relajo también, ciertamente, aunque en este partido con 5 goles, pero ya que le vas a reprochar. Qué buen cabezazo. Golazo de Caleira. Y no es broma. Pero no mucho que lo critica, así que esto que el otro. Golazo. Ahora me entiendes. Esto es cambiante, Gonzalo. Tú puedes estar a favor de alguna semana y la semana siguiente puedes cambiar. Si tú me preguntas, ¿te gusta Caleira como juega? A mí no me gusta. Pero el gol es... A mí no me gusta. Aquí cabecea técnico, muy bien, ¿no? Muy técnico, un frentazo difícil. Otra vez Carmona. El movimiento corporal es perfecto, Me animaría a decir que Carmona termina siendo de los mejores jugadores por la banda derecha. Yo me animaría a decir que Ronnie... ahí está la delantera crema. Ronnie y Alba. Eso es solo delantero. ¿Va a jugar con 2, tú crees? Yo creo que sí. No creo. Está trabajando equipo para pararse con 3 atrás y ser un equipo... Yo creo que Alba trabajando más al medio y Caleira de punta. Si es que Labarte no llega. Labarte está difícil, complicado, ¿no? Reiner Torres como en los viejos Mira, tiempos. Mira, todos clavados como estacas. Parece un partido de amigos, ¿eh? Así se marca hoy en el fútbol. No, está bien. Está claro que Huancayo tuvo una pésima performance mira, se mete, pero... Reiner Torres rompe la línea. Era gol de Reiner Torres. Volante central a delantero, a puntero prácticamente. La pelota igual entraba, creo, pero igual asegura el mexicano de Manuel Cerda. Buen centro de Reiner Torres. ¿Eh? Sí, y Universitario liquidaba el partido ante un Huancayo que sufría el encuentro, ¿no? Lo padecía como si un equipo costeño subiese a la máxima altura. La pregunta se la hacen todos, ¿no? ¿Quién llega mejor? La U Alianza. Yo digo que es muy parejo, ¿eh? Es una moneda al aire en la final para mí. Para mí la U llega mejor. Para ti es favorito Universitario. Para mí sí. Yo creo que a los dos les cuesta mucho el gol. Clásico, ¿no? Universitario quizás tiene mejor recuperación de pelota que Alianza, más dinámica,
Pero mira esta. La U no tiene un Montaño, por ejemplo, ¿no? Blas López se duerme y el que termina definiendo es Tito Espinoza. Este es un tiro libre, ¿no? Yo destaco el Universitario esa hambre. Porque esto es, para mí, esto es respetar la camiseta, respetar a la gente, ir por todo lo máximo que se puede hacer de goles, sí. Siempre pensar en el arco rival. Bien Espinoza. Y este es un gol no se de le equipo había, que quiere más. No se le había dado, dice en el año. Mira, todos parados, ahí luego. Ay, Blas López. Es un tema físico también, ¿no? También, ¿no? Entonces tampoco le reviente tantos cohetes, pesa la U, que... Pero no estoy reventando cohetes, estoy diciendo que unos, contra unas estacas. Le saco la actitud. Si tú tienes un equipo que está diezmado al frente, no tienes por qué perdonarlo. Tienes que hacer, si puedes, 7 goles. A ver, cambios. Y pasó. Raúl entró, se iba ahí Piero Alba. Lo aplaudieron a Piero Alba. A la cancha, el Cuy Mágico con plata en mano. A la cancha de Raúl Ruiz Díaz. Una de las gratas apariciones de este año. Este no es el Cumbergio, sino Junior. Y acaba de llegar Ruiz Díaz, que le pega, pero lo termina trabando Corales. Tiene que ver arco también, no todo puede ser enganche, ¿no? Cirulete. Está bien. Y Huancayo, que padecía el partido, que quería que ya se vaya de la cancha, silba Torales. Así es, cambios también en el cuadro de Huancayo. Raúl Alemán por Clara Sotoya. Un tiro libre de Beibe. Irben Ávila. Ahora, lo que pasa es que también Huancayo había asegurado ya la Copa Sudamericana. Sí. Este partido para ellos significaba prenderse en el último tren que los podía llevar a la Libertadores, pero ya el boleto de Copa Internacional estaba. Y después va a llegar el otro mexicano, Emanuel Cerda, contra el poste, final del partido. Es cierto, Huancayo eran almas en pena, pero eso Universitario no le tenía que contar. 20 botes, dio la pelota antes que le pegue Cerda. Y Cerda colocaba el sí. Más intenso es un partido de práctica. Esta moral, estos resultados le sirven para fortalecer la autoestima a Universitario. Y también le sirvió perder con San Martín para darse cuenta que no es que es claro que lo va a entrar con los cuchillos, con el cuchillo entre los dientes, como se hizo en la final. Claro que sí. No es ni la sombra de lo que parece en estos partidos. ¿Cuánto te duele? Un 70%. Me lo bajó un poco la inyección y el hielo. ¿Semana y media es suficiente? 3-4 días suficiente. Sí. Respirando me molesta bastante. No, es un golpe, ya está confirmado el doctor, ya me tocó en la zona ilíaca. Lo mismo que el Chino Labarte. El mismo golpe. La batalla es con el clásico rival, ¿no? Hermoso. Buenísimo. Es lo que todo el mundo esperaba y espero que sea un buen espectáculo, lo principal. ¿Y que sea acá, en el Monumental? En los dos lados, tanto en Matute como acá. ¿Te sorprendería que no sea acá? Nosotros estamos confiados que va a ser acá. Sabemos que son dos partidos, duran más de 180 minutos, ser inteligentes de que hay que ir primero a Matute, manejar un resultado que nos deje la tranquilidad y acá rematar, ¿no? Buscamos el partido de igual, tratamos de jugar a la U, pero bueno, un rival muy duro, muy complicado, que supo contragolpearnos bien y bueno, nos hizo 5, ¿no? Que no era la idea. ¿Y qué hace eso? ¿Pierde de esa manera? ¿Que busca así como ustedes? Yo creo que sí, ¿no? Todo equipo que... No creo que tanto así, ¿no? Nosotros fuimos a buscar, pero descuidamos mucho atrás. Por ahí, en el partido de pasado dejamos de hacer cosas que ahora creo que intentamos y logramos hacer y es lo importante, ¿no? Que el equipo esté manteniendo esa misma línea.